Hello, good morning, this is teacher Jacob and this class is for eighth grade. Today it's April 19, 2021, okay? So first, uh, first of all, let's start with, let's start with, uh, let's start with, uh, What is it? Um, okay and uh, here we are yes um this 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 class is for uh, ninth, eighth grade and the topic for today is grammar class okay and we're gonna talk about uh, the past tense the birds in past tense because we are going to uh, start to learn the, the simple past, I mean, how to do questions in, in past tense, how to do certain in past tense, and negative of also. Okay, so let's see. Let's see what's going on. Let's go quickly to the class. And remember, this class is going to be in English and also in Spanish. This class is for our Rajanis School, the countryside, the best way the best way for learning english okay this is very uh, good this is the best way okay let's let's do it so, so let's go so let's go to the class and let's share my screen what's going on here yeah here so let's go to the board and let's start right now okay got it good so let me see uh, don't forget this class is going to be in spanish okay so let's see so we're going to study simple simple past so in simple past uh, we're going to learn um, three uh, aspects or three concepts in this grammar class okay one is I think it is the most important is verbs. Okay, so we're going to learn verbs in past tense. And of course we study last year and today we're going to continue verbs in past tense. Remember verbs are divided into groups, one regular and the other irregular and we're going to study the auxiliary deed for questions in past tense and finally we're going to study the auxiliary to indicate that the sentences will be negative okay i mean we're going to study deed and So, let me explain to you uh, in Spanish to uh, clarify the concepts, okay? Bueno, eh, vamos a estudiar, eh, digamos que en pasado tres cosas. Uno, o vamos a aprender tres cosas. Uno, vamos a aprender verbos en pasado, regulares y regulares. Dos, vamos a aprender a hacer preguntas. Con el auxiliar did. Y tres, vamos a usar didn't. Son tres cosas que vamos a aprender: uno, verbos, especialmente para hacer oraciones afirmativas. Dos, preguntas. Y tres, vamos a aprender a usar la negación, a hacer como decimos o como negamos en pasado. Entonces, vámonos de una vez para los verbos. Entonces, lo primero que vamos a, a ver en, en los verbos, cierto, en los verbos es a ver los dos tipos de verbos que hay en inglés. Entonces, sabemos que los verbos en pasado se dividen en regulares y irregulares. Entonces, vamos a ver los Irregulares, entonces, perdón, vamos a ver primero los regulares. Entonces, veamos los regulares. Entonces, los verbos regulares en inglés, en pasado, básicamente se identifican porque terminan en ED. Eso es, digamos que, la clave. La clave es que cuando veamos que un verbo termina en ED, ese es en pasado. Pues vamos a escribir, ah, otra cosa importante, necesito que eh, estudiemos 40 verbos, o sea, la misión de ustedes eh, en este periodo es aprenderse en 40 o quizás el otro periodo también vamos a seguir 40 verbos regulares. Entonces, ahora sigamos con el primero. ¿no? Vamos a hacer algunos y ustedes van a buscar. Vamos a hacer 10 en general. Entonces, el, tenemos el verbo want. Tenemos el verbo study. Aquí hay un, hay un cambio con study, pero pues miremos ya que lo dijimos. Digamos, aquí tenemos copy. Pero también tenemos play. Tenemos fáciles, uno muy fácil que para, para identificarlos más, eh, close. Ese es un verbo muy fácil. Y el otro, open. Esos son verbos muy fáciles, ¿cierto? Que utilizamos a menudo. Eh, seven, digamos que un seven podría ser hablar, talk. Entonces, este talk, eh, este es una acá. Eh, otro verbo podría ser eh, eh, saltar, jump. El otro verbo podría ser necesitar. Y dejemos el último, el verbo, a ver, el verbo cocinar, que no tenemos aquí el verbo cocinar. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros estos verbos los tenemos en presente. Y si los queremos pasar a pasado, o sea, aquí dice querer. Si yo lo quiero en pasado, quise, entonces le agrego la ed. Y ahí ya cambió a pasado. Este es en pasado porque tiene la ed. Aquí lo mismo. Sin embargo, acá hay un fenómeno. Como cuando se pasa de study a pasado, cambia esta y por la y latina, creo que se dice. Y se le agrega la ed. En este caso también. Y básicamente cambia porque es, la anterior es una consonante. Digamos que esa es el, la razón del por qué. En cambio, aquí, como la anterior es una vocal, solo le colocamos la ed. Y ahí ya quedó en pasado. termino en e, entonces solo le colocamos la ed. Aquí sí si le tenemos que colocar la ed. Aquí también la ed porque no terminó en vocal y acá también terminó le colocamos la ed porque no terminó acá también entonces en términos generales para formar los verbos en pasado pues solo colocamos ed y ya quedaron formados los verbos en pasado sí entonces eso es muy importante saber y con reconocer cuando un verbo es regular y cuando es irregular entonces vamos a, a trabajar 40 verbos. Entonces la misión de ustedes también es buscar otros 30, ir a Google y ahí le colocan eh, verbos regulares y aparece un listado casi de 300 o más. Entonces ahí escogemos los más usuales, los que más se utilizan. Ahorita que empecemos a leer en inglés vamos a darnos cuenta que hay muchísimos, ¿listo? Entonces para tener en cuenta. Sin embargo, vamos a seguir estudiando. Va a haber otra clase donde vamos a dar otros verbos regulares que los podemos bajar y, y de una vez copiar. Pero quiero que quemos que, que pendiente con 10 y después seguimos con los demás. Ahora vamos a mirar los verbos irregulares y ahí vamos a dejar eh, eh, la clase hoy. Entonces, los irregulares, en términos generales, son los que cambian la pronunciación. Y la escritura. Digamos que esos son los, los también, no son más fáciles, pero sí son los que tenemos que aprender más porque son los que aparecen más en las lecturas o cuando vamos a hacer oraciones. Entonces, irregulares son los que cambian la pronunciación y los que cambian la escritura. Lo que pasa es que escritura se dice writing con ING, writing, escritura. Exactamente. Y aquí pronunciación. Oh, este está difícil aquí escribir pronunciación, pero bueno, ustedes ya sabemos que es pronunciación que se escribe acá. Entonces, un ejemplo claro es por veamos eh, el verbo eh, escribir. Entonces, yo tengo escribir, entonces yo llámese yo el verbo escribir en inglés. Right. Este es en presente. Y si yo lo quiero en pasado, pues como es un verbo irregular, aquí ya no se le coloca, o oh no, veámoslo en la otra página para que no nos confundamos. Entonces, los irregulares son los que cambian la pronunciación y la escritura. Entonces, decimos que los irregulares cambian. Uno, la pronunciación, ¿cierto? Y los que cambian la escritura. Entonces habíamos dicho que un ejemplo claro era el verbo, eh, eh, el verbo hablar, que, eh, el verbo escribir, perdón, que lo teníamos, vamos a escribirlo aquí, escribir, right. Pero que si nosotros queríamos pasarlo a pasado, pues teníamos que escribirlo de otra forma, en este caso, eh, eh, digamos que la, la W y la R siguen lo mismo, pero aquí cambió la, la I por la O. Rot. Esos son irregulares. Cuando de right pasa a rot. Otro ejemplo más claro que pronto podría ser un poco más, eh, más significativo es el verbo ir. Es para decir en inglés, ir, to voy, I go. Pero. Cuando lo quiero pasar, ha pasado, vea que cambia totalmente el go, la pronunciación y la escritura. Porque ahí ya aparece la palabra went. ¿Sí? Eh, y así sucesivamente tenemos eh, hartos ejemplos. Vamos a mirar otro ejemplo. Así que nos, eh, nos, nos, eh, nos que nos, nos. Vamos a hacer uno un poquito más difícil. Damos el verbo mantener, keep. Entonces, keep es mantener. Pero cuando lo queremos a pasar, a pasado, pues ya tenemos que escribir otra palabra totalmente diferente. Entonces, tenemos que escribir keep. ¿Sí? Eso por un lado. Hay otros verbos en pasado que se. Bueno, eh, digamos que oh, vamos a dejar cinco. Buy, el verbo buy. Mire que el verbo buy es un. Un verbo, el verbo comprar, buy. Y cuando lo paso, ha pasado, vamos a dejar otro cinco aquí, el cinco. A ver, veamos un verbo que cambie bastante. El verbo, a ver, deci, eh, des, sí, decir, el verbo say. Entonces, say es decir. Pero, cuando lo quiero pasar a pasado, vea que cambia totalmente. En by, ya vea cómo cambia la, la escritura. Allá iría bot, compró en pasado. Entonces cambia la escritura y la pronunciación. Y aquí lo mismo. Sed. ¿Sí? Esa es lo que son verbos regulares y e irregulares. Y aquí vamos a estudiar. Eh, ustedes son. Eh, 40, entonces de aquí ustedes van a aprender o vamos a estudiar 50. Es como la meta que vamos a dejar para el grado oh, Aprendernos 50 verbos. ¿Listo? Bueno, la clase se acabó y, y la próxima seguimos con los verbos regulares y irregulares y vamos a hacer oraciones y este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer? empezar a hacer? Eh, cada, eh, seguir con los verbos en el cuaderno, ¿cierto? Y empezar a, a digamos que a, 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 a seis por hoja, hacerles una decoración a la palabra, eh, hacer una frase también en pasado, ¿listo? Y cuando lleguemos a 30, pues ahí nos van a dar una nota, pero por el momento todavía no, ¿listo? Estamos todavía empezando. La clase se acabó, bye bye, see you.